conjunto capaz de negociar y de luchar por sus intereses y por su dignidad. Y el aprismo finalmente propuso construir en el Perú una democracia social, es decir, una democracia de libertad pero con justicia social, que represente desde el gobierno a las mayorías campesinas trabajadoras, que represente a la inmensa mayoría de nuestra patria, para terminar con los gobiernos que solamente han representado el poder del dinero y el poder del imperialismo. Por eso, porque somos antiimperialistas, porque seguimos el camino democrático de allá de la Torre, yo he querido venir hasta Yamaca, porque soy testigo de sus luchas y preocupaciones, para decirles que mi próximo gobierno respetará la voluntad del pueblo agrario de Ayabaca y no permitirá que ninguna mina se enseñoree ni domine al pueblo de Ayabaca. Estos derechistas que piensan en nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, es decir, en la inversión internacional y en la ley del más fuerte, del que tiene dinero. A eso llaman libre mercado. Y ellos dicen que cuando venga el capital internacional, el Perú se va a desarrollar. Y yo les respondo, no es cierto. Hace 16 años se viene ensayando esa receta y no funciona. Por una razón fundamental, porque cuando viene una empresa minera tiene que traer cientos o miles de millones de dólares para hacer su inversión, pero solo crea algunos empleos. La minería es lo que menos empleo da. Una gran mina de oro, la más grande de América, que se llama Yanacocha, que está en Cajamarca, necesita invertir 2.000 millones de dólares. ¿Y saben cuántos empleos directos crea? 2.000. Si con 2.000 millones de dólares creo 2.000 empleos, significa que cada empleo necesita 1 millón de dólares. Carísimo. En cambio, en la agricultura, con un préstamo de 3.000 dólares, yo puedo generar un empleo indirecto más. Y en la pequeña y microempresa, en el taller artesanal o metalmecánico, con un crédito de 5.000 dólares, yo puedo generar un empleo más. Comparemos. Aquí se necesita 1 millón de dólares para crear un empleo en la minería. Aquí se necesita 3.000 dólares o 5.000 dólares para crear un empleo. Eso significa que la agricultura da 300 veces más empleos con la misma cantidad de dinero que la gran minería. Eso significa que la pequeña y microempresa da 200 veces más empleos que la gran minería con la misma cantidad de dinero. Y eso es lo que no ha entendido el famoso doctor Toledo, que se ha empeñado con su teoría de libre mercado en esperar que todo venga de fuera.